seguidores de este su espacio de cada lunes, Notigirón, el enfoque semanal del cantón. Iniciamos el último cuatrimestre del año 2019. Hoy contamos lunes 2 de septiembre y les damos la bienvenida a todos. Llegamos para los cantones Girón y Santa Isabel por sus respectivas señales matrices televisivas Girón TV y Chabelo TV. Y a todo el mundo nos enlazamos por achiras.net.es y sus redes sociales. Si desea contactarse con nosotros en vivo y directo para participar de este servicio informativo, llámenos los lunes a partir de las 19 horas de Ecuador a la línea telefónica 227-5573 o mediante mensajes de texto y WhatsApp al 099-990-0099, línea celular de achiras.net.es. Envíenos sus mensajes, fotos, comentarios, videos, anuncios comunitarios, etcétera. Puede dejar también sus mensajes, sugerencias en las redes sociales. Todas son bienvenidas. Este espacio está conformado de contenidos y informativos o de opinión y F formativos, educativos y culturales, todos ellos catalogados A, aptos para todo público. Les damos un avance de las informaciones con los titulares para esta programación. Tres obras grandes para implementar el turismo anunció la prefectura para Girón. En la iglesia, durante la misa dominical, denunciaron extravío de celulares. Hoy en vivo, Jairo Naranjo, presidente de la Junta Parroquial y candidatas a Reina de la Asunción. La prefectura de la SOAI definió destinos de recursos a invertirse en Girón durante el año 2020. Comisión de Nomenclatura de Calles sesionó con discrepancias. Gimcana Ciclística causó satisfacción en organizadores y participantes. Más de 1.000 personas se benefician del programa médico del barrio en Girón. Incendios forestales retornaron con fuerza en este cantón. En la Unidad Educativa Alejandro Andrade se inauguró el año lectivo 2019-2020. Y esta semana se emitirán, emitirán títulos de créditos por repavimentación de las calles y veredas ejecutadas en el año 2015. Desde que formamos parte de este medio de comunicación, en las distintas actividades cumplidas durante las campañas políticas, hemos puesto a disposición de las autoridades espacios para que informen a la colectividad. Lo hemos hecho pensando en que es necesario que se abran los canales para que se informe de acuerdo a las actividades que cumplen, la gestión que desempeñan. Lo hacemos con un sentido profundamente cívico, pensando en la necesidad de conocer qué se hace y qué no se hace. Son más de 10 años desde que hemos hecho estos llamados, pero tan solo en unas dos ocasiones se han presentado aquellos informes. Tres personas han estado al frente del municipio en esos tiempos: la señora Marta Jiménez, el señor Jorge Duque y el señor José Ushca, actual administrador, quien fuera reelecto. Todas las autoridades han contado con personal y relacionadores públicos que deberían cumplir esa tarea, sin embargo, reiteramos, no lo han hecho. 3 meses ya han transcurrido de la actual administración y tampoco se ha hecho efectivo ningún informe, aclarando que los espacios son gratuitos. Lo único que hemos manifestado es que este programa no se convierta en una plataforma política en donde un solo personaje acapare todo el tiempo y lo utilice como medio de propaganda de la autoridad de turno. Por decisión de algunos concejales, se han pronunciado y han pedido que una de las dos personas que al momento realizan comunicación en el municipio, al no existir respuesta desde la alcaldía, sean ellos, los concejales, quienes informen de sus actividades que desarrollan. Es por ello que hoy, luego de la cadena del presidente, es decir, 8 y 10, 8 y cuarto de la noche, estaremos presentando el primer video preparado en la municipalidad con las actividades de los concejales. El informe, como ciudadanos, estaremos pendientes y será la oportunidad de observar y discernir sobre la veracidad del mismo. El Gobierno Nacional en el año 2017 puso en marcha el programa Estrategia de Abordaje Médico del Barrio y su equipo integral de salud. En marzo del 2018 llegó a Girón, Santa Isabel, Pucará y San Fernando. El proyecto consiste en la visita de médicos a diferentes lugares donde están personas que requieren de atención y que tienen dificultades de movilización. La semana pasada fuimos invitados a cubrir una de las visitas aquí en este centro cantonal. Le tenemos un informe.
Actualmente el Ministerio de Salud Pública está desarrollando la estrategia médico del barrio, que en el caso de Girón lleva 1 año 5 meses. Esta estrategia está basada en visitar a los pacientes prioritarios y vulnerables en sus domicilios y acercar los servicios de salud hacia la comunidad, además de brindar una atención integral de salud. En este caso, nosotros captamos a los pacientes que se determinan como prioritarios, que son personas adultas mayores, mujeres embarazadas, niños menores de 5 años con desnutrición, niños menores de 2 años, niños con esquema de vacunación incompleta, personas con discapacidad, personas privadas de la libertad, entre otros. Los médicos del barrio, con su equipo de atención integral de salud, captan a estos pacientes y, en el caso de que alguno de ellos califique como vulnerable, se deriva al especialista de medicina familiar y comunitaria, quien hace un plan de intervención integral. Los pacientes que se consideran como vulnerables son personas con enfermedades crónicas no compensadas, personas con discapacidad en abandono o con enfermedad crónica asociada, son las embarazadas con alto riesgo, los niños con desnutrición menores de 2 años, las personas con riesgo genético y las personas con enfermedades catastróficas. En este caso, los especialistas en medicina familiar y comunitaria nos acercamos al domicilio para hacer una intervención de salud. En Girón, incluyendo lo que son las comunidades rurales, estamos con 104 pacientes detectados como vulnerables y tenemos 946 pacientes detectados como prioritarios. Los pacientes vulnerables son los que reciben visitas mes a mes. Para lo que son los pacientes prioritarios, estamos con médicos generales. Actualmente contamos con 2 equipos de atención integral de salud y en el mes de septiembre se suma nuevo personal para la captación de pacientes. En cuanto a los pacientes vulnerables, contamos actualmente con 2 especialistas en medicina familiar y comunitaria para mejorar el trabajo para los pacientes vulnerables. El médico del barrio primero se caracteriza por un equipo de integral de salud que va a las comunidades y capta. Ellos tienen comunidades asignadas. Ellos captan a los pacientes dentro de los criterios que le comenté y, si ven que están con situación de vulnerabilidad, derivan al médico familiar. Todos los días hay salidas a las diferentes comunidades y se hace un cronograma dependiendo de la comunidad a la que se vaya a salir ese día. Se ven los pacientes que están en esas comunidades. Las personas que pueden ser identificadas por los médicos o también la comunidad puede informarnos, a veces los líderes de los barrios o nos pueden informar a nosotros. En el hospital Aida León de Rodríguez Lara, en la unidad anidada, en primer nivel, hay una sala de comunidad. Pueden acercarse libremente. Yo estoy muy agradecida con las doctoras que vienen a vernos aquí y atendernos con los remedios, todo. Gracias a las del hospital que vienen acá. ¿Cada qué tiempo le visitan? Ya es tiempo, cada mes que vienen, pero ya ellos atienden ya cuántos años. ¿Qué nomás pero de... nos atendíamos abajo en el hospital, ahora como ya no podemos, entonces no se atienden aquí. Ya vienen a tomar la presión, trayendo los remedios y así, ya vienen a visitarnos. ¿Tienen que pagar algo por la visita? No pagamos. Nosotros no pagamos de los remedios, ellos nos dan todo. El colectivo Voto Responsable en la provincia de La Suay hace una convocatoria pública para respaldar la reforma a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas para eliminar las organizaciones políticas cantonales y parroquiales. Esa es parte del conjunto de 6 modificaciones a este cuerpo legal, conocido también como Código de la Democracia, que propone Luis Verde Soto, consejero del Consejo Nacional Electoral. Damián Moscoso, miembro del Voto Responsable, explicó que en Azuay 36 grupos políticos estuvieron autorizados para presentar a sus candidatos en las últimas elecciones del 24 de marzo de 2019. De acuerdo con datos del CNE, de todos los partidos y movimientos que tienen vigencia en Azuay, 11 son cantonales y 3 parroquiales. Hay 3 provinciales que son Igualdad Participa y Conciencia Ciudadana Democrática. Es evidente que casi se ha perdido todo principio ideológico y partidista, pues se crean movimientos para cada elección y luego ya ni se sabe de estos, casi se les puede decir que desaparecen, entre comillas, señaló. De darse luz verde a este proyecto, el movimiento local UPD del exalcalde Jorge Duque desaparecería. Hemos intentado hacer diálogo con el exalcalde para conversar sobre este tema, pero no nos ha sido posible.
La comisión conformada por concejales y ciudadanos para llevar adelante el proceso de nominación de calles se reunieron la semana pasada para continuar con los procedimientos. Sin embargo, existió reclamos por parte del doctor Milton Calle, por cuanto, como integrante de la comisión, no ha recibido la documentación correspondiente para continuar. Es un proceso histórico que hay que llevarlo con responsabilidad, puesto que podrían haber críticas si no se lo hace correctamente. Finalmente, se llegaron a acuerdos. Aquí la nota. Los integrantes de la Comisión de Nomenclatura de las Calles de Girón, formada en el seno municipal, se reunieron por primera vez después de la asunción del cargo de las nuevas autoridades. La misión del grupo de ciudadanos es definir los nombres que llevarán calles, avenidas y otros espacios que carecen de una identificación. El trabajo inició desde la anterior administración, en la que estuvo encargado el doctor Rodrigo Coronel en calidad de vicealcalde, sucediéndole en esta oportunidad el licenciado Javier Panamá. Y hoy, al haber este cambio de administración, pues se tuvo que conformar nuevamente con los concejales entrantes. En consecuencia, los tiempos fijados debieron ser revisados. Y socializar parte de lo que ya se había llevado a cabo, de lo que ya el trabajo que se había avanzado. Con ello, se cierra la participación de la ciudadanía e ingresa la comisión a dilucidar. Al tener este proceso de transición, se haga una extensión en el tiempo para que la población gironense en sí sea partícipe de esto, de que sean los proponentes de los nombres, de las nominaciones a estos espacios públicos. El Consejo Cantonal ha decidido ya cerrar nuevamente este proceso de participación, en este caso de la ciudadanía. Son 14 calles principales y 20 de retorno las que deberán ser nominadas por la comisión, pero se han presentado tan solo 10 propuestas. Muy pocos. Habría que analizar ya específicamente dentro de la comisión, porque recuerden que para ello también está en base a una ordenanza que tienen que cumplir con ciertos requisitos. Pero existe preocupación por parte de los integrantes de la comisión que son ajenos al municipio. La falta de información que se comprometió la municipalidad en entregar para el respectivo análisis. En la última sesión a la que asistí, se resolvió conceder un plazo, sí, para que la ciudadanía aporte con sugerencias. Debe haberse hecho, yo no conozco. Pero lo que sí recuerdo es que al día siguiente de aquella sesión debía habérsenos entregado a los comisionados copias de todos los documentos que constituían la base de la comisión para saber en qué terreno pisamos, cuáles eran las calles por nominarse, cuáles eran las plazas, cuáles eran los bienes por nominarse. En fin, en mi caso muy personal, al que me referiré siempre, no conozco absolutamente nada de qué es lo que se va a nominar. Recuerdo que esto fue un proceso de un tiempo largo, no sé por qué es que no pidieron en su momento oportuno, porque recuerden que esto fue un proceso ya de hace bastante tiempo que inició con el doctor Rodrigo Coronel. Le pido personalmente la mayor de las disculpas, porque en este caso usted está como delegado y debería estar invitado, pero espero que para unas próximas reuniones se les invita a todos los vinculados de la sociedad. La preocupación mayor de la comisión es la grande responsabilidad histórica. Porque vamos a poner nombres que a unos no les gustará, que a otros sí les gustará, que unos merezcan, que en fin, otros no merezcan. Pero esa responsabilidad la asumimos nosotros, los comisionados. Alguien más tarde va a decirle, señorita fulana nombró, el señor fulano me nombró. ¿En base de qué? ¿Cómo así? ¿Cuáles? ¿Cuáles son los parámetros que la comisión, aparte de lo que diga la ordenanza, cuáles son los parámetros que la comisión ha observado para esto? La sugerencia de la ciudadanía, la opinión ciudadana, de eso solo se han recibido 10 opiniones. ¿Y la comisión qué va a hacer de entre los 10? En mi caso es la primera vez que recibo material sobre esto. ¿De qué voy a opinar? Esta es una responsabilidad histórica que debe conllevar certezas de lo que se está haciendo y debe quedar una constancia pública de la actuación de cada persona. Esperemos que desde ahora cambie esta situación, porque para eso estamos nosotros, para proponer también estos cambios dentro de la sociedad. Primeramente le pido, señor secretario, se les haga llegar la ordenanza, la copia de los oficios y de las resoluciones, para que más tarde no se diga Milton Calle le llamó así a tal calle o doña Isabel lo hizo, ¿no?
toda, es una, toda una comisión. Más, aprovechando de eso, yo sugeriría que una vez que la comisión haga el escogitamiento de las nominaciones, se dé a la luz. Así va a llamarse, para que la gente aún tenga un espacio de cuestionamiento, si lo considera. En sí fuera bueno, entonces, en este caso, aprovechar los medios de comunicación y dar a conocer en resumen. El pedido desde que hemos estado en el gobierno parroquial durante algunos años, hemos pedido que tener un documento donde podamos poner los nombres y necesitábamos una ordenanza. Ahora ya la tenemos. Entonces yo, como un pedido a la ciudadanía, en el caso de que ellos requieran dar su opinión en nombre de las calles, lo hagan basándose en un historial, pero un historial que nos identifique como cantón, más no un historial personal. Tiene que haber un documento, aquí tendrá que reposar luego un archivo con cada nombre, un historial con cada nombre, el porqué, con la motivación y el argumento. Y volverán a mantener una reunión el 17 de septiembre a las 14 horas. Se informó además que cuando termine el proceso en Girón, continuarán en las parroquias. Jairo Naranjo, presidente de la Junta Parroquial de la Asunción, con quien vamos a dialogar sobre las festividades que se aproximan, los 167 años de parroquialización de la Asunción. Jairo, bienvenido, buenas noches. ¿Cómo se preparan para estas festividades? Muchísimas gracias a este prestigioso medio de comunicación, a usted, licenciado Eloy Peralta, a cada uno de los asuncionenses, a cada uno de los hermanos gironenses que nos miran a través de esta prestigiosa señal. Agradecer. En esta ocasión les traemos a ustedes el aniversario más de los 167 años de vida política de nuestra querida Asunción. Un programa muy bonito, un programa muy extenso, varias actividades que hemos planificado conjuntamente con los compañeros vocales del gobierno parroquial y asimismo los principales priostes, los 15 presidentes de las comunidades. ¿Cómo está organizado? ¿Desde cuándo arrancan ya las conmemoraciones? Iniciamos las festividades desde el sábado 7 de septiembre, en donde en la noche estaremos, estaremos con un programa sociocultural con los adultos mayores, con la reina Melisa Sánchez, reina 2018 de la parroquia. En la noche estaremos en el torneo galante de elección, proclamación y coronación de la nueva soberana, con artistas reconocidos, Jimmy Álvarez, la voz oficial del vallenato, y asimismo la voz de Marcelo Lalbay, un reconocido artista de aquí de la localidad de nuestro querido cantón. En la noche el baile de gala en honor a nuestra nueva soberana, y todo esto lo realizaremos en el mercado parroquial de la Asunción. Esto es día sábado 7. Exactamente. El domingo 8 de septiembre vamos a realizar una Santa Eucaristía por los 167 años de parroquialización. El 8 de septiembre es nuestro aniversario. Colocaremos una ofrenda floral y asimismo una reseña histórica de todo el trajinar político de nuestra querida parroquia. Domingo 8 de septiembre. Coincide el fin de semana y justo la parroquialización mismo. Exactamente. Yeah. Asimismo, para el viernes 13 de septiembre tendremos un programa de integración familiar en la mañana, gracias a los amigos de la cooperativa Señor de Girón, encuentros deportivos en la mañana y tarde del viernes 13 de septiembre, y en la noche tendremos la noche cultural, en donde cada una de las comunidades expone su talento. Tendremos sainetes, danzas, comparsas y artistas de la localidad. Asimismo, como gobierno parroquial, hemos presentado o vamos a presentar un bonito sainete a cargo del gobierno parroquial. Ya, esas serían las festividades. ¿Durante qué día? El sábado, ¿cómo es? El viernes 13 de septiembre, Eloisito. Ya. Para el sábado 14 de septiembre tendremos la inauguración de la Feria Artesanal, Cultural, Turística
gastronómica y automotriz en nuestra querida parroquia. Agradecer a las diferentes casas comerciales de los vehículos, como es Jack Motors, Kia, la casa comercial Kia, la casa comercial Mirasol y asimismo a Record Motors, que estarán con sus vehículos exponiendo en ese día, dando los test drives a los diferentes amigos que nos visiten y asimismo a cada una de las comunidades que tendrán sus stands. Tendremos también varios de los stands de aquí del Cantón Girón y asimismo del vecino Cantón de Santa Isabel. Sábado 14. Sábado 14, exactamente. En la tarde tendremos el primer torneo de cintas a caballo, gracias a la cooperativa Jardín Azuayo. Estaremos premiando con un valor por cada cinta. Agradecer, como digo, reiterar el agradecimiento a Jardín Azuayo, que hemos establecido este bonito evento por primera vez en la parroquia. Iba a decirles, primera vez que escuchamos eso, ¿no? Exactamente. Gracias, no digo, a la cooperación con la cooperativa Jardín Azuayo. En la tarde tendremos el torneo de gallos, hay $300 en premios. Agradecer a los amigos que ya se están poniendo en contacto y que nos van a honrar con su presencia. Estaremos también con ellos realizando el reconocimiento a cada uno de ellos. Ya con eso concluimos el sábado 14. En la tarde tendremos la premiación, asimismo de lo que es el torneo de gallos y asimismo el torneo de cintas a caballo. En la noche tendremos a las 20 horas el sábado 14, la noche asuncionense, por los 167 años de parroquialización, y me complace en anunciar a la Orquesta Internacional Los Taurios Junior desde la ciudad de Piñas, la animación también de Toñito Hidalgo. Agradecer en este sentido al señor alcalde del cantón, José Miguel Ushka, por ese apoyo que nos está dando en el tema de esta orquesta prestigiosa que vamos a presentar. Agradecer a los compañeros vocales también que apoyaron que se dé este bonito evento. Muy bien, y concluye. Concluimos con el domingo 15 de septiembre, en donde tendremos el desfile cívico, cultural y folclórico con autoridades locales, provinciales, cantonales y asimismo nacionales. Agradecer a cada uno de los presidentes de las comunidades, estarán con sus carros alegóricos, a las organizaciones, a los proyectos sociales que manejamos dentro del GAD, al equipo técnico del gobierno parroquial que está también poniendo esa mano fuerte para sacar en adelante este bonito programa. Muy bien, ¿qué más tenemos, Jairo, durante las fiestas? En la tarde tendremos los encuentros deportivos. Agradecer infinitamente a los padrinos, a los equipos participantes, a las comunidades, y en la noche tendremos ya el baile de despedida por los 167 años de parroquialización, estimado. Muy bien, son las festividades por los 167 años de parroquialización de la Asunción. ¿Cuántas candidatas a reina hay, Jairo? Tenemos 3 candidatas a reina. La comunidad de Las Nieves, los jóvenes del centro parroquial y la comunidad de San José, que nos estarán acompañando también. Bueno, la invitación está planteada para las festividades que inician desde este fin de semana en la parroquia de la Asunción. La vía está en muy buen estado. Efectivamente, hemos dado un mantenimiento a la vía, está en buen estado la Loma de Lentaj, la Asunción, y la vía asfaltada desde Cooperativa Lentaj hacia la Asunción, parcialmente en buen estado. Bueno, son 23 kilómetros de aquí a Girón a la Asunción, entonces podemos ir a disfrutar de las festividades durante el fin de semana. Y luego de instantes vamos a conocerlas a las candidatas. Algo que nos quería comentar, una situación muy aparte ya de esto de las festividades, algo, un hecho delictivo, diríamoslo así. Coméntenos, Jairo. Efectivamente, el día de hoy, Eloisito, he sido víctima a través de las redes sociales y, por qué no decirlo, también con llamadas a las diferentes prestadoras de servicios exequiales del Cantón Girón. En la mañana se había localizado y le llaman a la señora pidiéndole que direccione los servicios exequiales hacia el Cantón Santa Isabel, al hospital del Cantón Santa Isabel, y que a su vez también se deposite un valor de $100 a la cuenta de una señora del Banco de Guayaquil específicamente, ya que la señora no tiene recursos para movilizarse hacia el Cantón Santa Isabel y poder retirar a ese familiar. Toman mi nombre diciendo que yo soy quien garantiza que se dé estas cosas. En la tarde, un amigo de la funeraria de Chumblín, si no estoy mal, se acerca al gobierno parroquial y nos manifiesta la misma historia. Este acto delictivo lo llaman de diferentes números de celular, ya tenemos,
tenemos el número de cuenta, los nombres de esta persona. Lo he publicado el día de hoy en mi cuenta de Facebook y asimismo el día de mañana estaré ya procediendo a realizar la denuncia en la fiscalía, porque esto no puede quedar así. Llamar la atención a las diferentes personas que puedan verse afectadas con esta nueva modalidad de estafa. Estar atentos porque a través del Facebook, de las redes sociales, se valen para hacer estos actos delictivos. Efectivamente, y las personas seamos cautas, seamos un poquito analizadoras, no caigamos fácilmente en lo que nos ofrecen. Tenemos conocimiento la semana de préstamos que les ofrecen, pero que deposite dinero. No seamos tan incautos, un poquito más de analizar las situaciones. Se están dando gran cantidad de estafas mediante llamadas telefónicas, mensajes a través de las redes sociales. Entonces, el llamado a que analicemos bien las situaciones. El dinero no viene facilito, así como decir yo te llamo y te voy a dar dinero. No, no es así. O de no, de que si alguien está necesitando, pues usted tómese la molestia, llame personalmente, investigue, averigüe, pero no dé el dinero así por así. Bueno, dejamos hasta ahí la situación. Esperemos que no se continúen dando y que no se haya efectivizado ningún caso de este estafa. Nos vamos nosotros a hacer una pausa y luego de instantes estaremos conociendo a las candidatas a reina de la parroquia La Asunción. Ya volvemos. Gracias. Muchísimas gracias. Desde el año 2008, nuestra misión es brindar servicios de óptima calidad enfocados en la educación continua de nuestros profesionales, utilizando equipos de última tecnología, materiales de alta gama, con el fin de mantener una buena salud bucal y fidelizando a nuestros clientes. Y recuerden, amigos, que verte sonreír es nuestro compromiso. En Girón, el consultorio jurídico del abogado Cristian Ochoa Carchi atiende trámites civiles, penales, de tránsito, singularización de terrenos, llenado de formularios de visas y más diligencias legales. Estamos a su servicio en la calle Abdón Calderón y Antonio Flores Quina. Contactos al celular 098-723-6312. En tus canales y por un solo pago. Le tengo un adaptador en el cual usted puede ver toditita su novela y programa de televisión. ¿En serio? En serio, paisana. Conectas el cable a la tele y listo. ¿Cuánto cuesta? Mira, para ti, mamita, $100 nada más cuesta. Un solo pago y nada más. Jura, jura. Te lo juro, paisana, vas a tener acceso a 200 canales y esto te va a servir para a ver, dame, todas dame. Tus novelas. Alto, 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 alto. No te dejes estafar. Estos equipos dejan de funcionar al poco tiempo y pierdes tu dinero. No le hagas caso a este sabido. Alto. No seas parte de la piratería. Contrata este servicio con empresas autorizadas. Este es un mensaje de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Arcotel.
Ya estamos de regreso y contamos con la presencia de las tres señoritas candidatas a reina de la parroquia La Asunción, a quien vamos a conocer de inmediato. Tenemos ya con ustedes a nuestra primera candidata que hace su presentación. Adelante. Buenas noches, licenciada Eloy Peralta. Buenas noches, público televidente. Mi nombre es Katherine Michelle Loja Loja. Tengo 18 años de edad y represento a la linda comunidad de San José y soy bachiller en ciencias básicas. Gracias. Muy bien, gracias a nuestra primera candidata. De inmediato pasamos a dar la bienvenida a la segunda candidata. Por favor, preséntese en estos instantes. Buenas noches, licenciado, amigos televidentes. Mi nombre es Lisbeth Bermeo. Vengo representando a la comunidad de Las Nieves. Estoy de candidata a reina de la Asunción. Gracias. Muy bien, gracias a Lisbeth Bermeo también por habernos hecho esta primera intervención. Vamos de inmediato a conocer a la tercera candidata que está con nosotros en estos instantes. ¿Cómo está? Buenas noches. Mi nombre es Karen Jiménez. Tengo 16 años. Estoy cursando el segundo año de bachillerato en la unidad educativa Remigio Crespo Toral. Muy orgullosamente represento a los jóvenes de mi parroquia. Gracias. Muy bien, gracias. Son las tres señoritas candidatas. Ellas son Michelle Loja, Lisbeth Bermeo y Karen Jiménez. Vamos a una segunda intervención de cada una de ellas. Vamos con Michelle Loja. Coméntenos, Michelle, ¿qué es la aspiración que usted tiene con respecto a esta nominación como candidata y en caso de llegar a ser la reina de la Asunción? Bueno, las aspiraciones que yo tengo serían trabajar por el bienestar de las personas más vulnerables, como son los niños y los adultos mayores, y asimismo también trabajaría por el medio ambiente, ya que nos hemos visto muy afectados por la contaminación. Gracias. Gracias, Michelle. La misma pregunta la formulamos a Lisbeth Bermeo. Bienvenida nuevamente. Bueno, mi misión es, si llegara a ganar para reina, fuera trabajar con todos los que tengan necesidad en conjunto con la Junta Parroquial. Gracias. Gracias, Lisbeth. La misma bienvenida o la nueva bienvenida a Karen Jiménez, también quien hace su segunda intervención. Bueno, mi propósito sería primero trabajar junto con el GAD Parroquial, los jóvenes, los adultos, los niños y el pueblo en general, para poder sacar adelante a nuestra parroquia, fomentando el deporte, el turismo y el cuidado al medio ambiente, ya que son puntos estratégicos para sacar adelante a nuestra parroquia. Muy bien, gracias, Karen. Bueno, y finalmente vamos a escuchar de ustedes mismas la invitación que hagan a la ciudadanía, a las personas que las apoyen, que nos comenten cuándo es el sábado, tenemos entendido, la elección. Entonces, las palabras finales de cada una de ustedes. Empezamos con Michelle Loja. Hago una cordial bienvenida, una cordial invitación a propios y extraños a que nos visiten en estas fiestas de parroquialización de la Asunción por sus 167 años. El día sábado 7 de septiembre al torneo Galante que se realizará en el mercado parroquial a las 20 horas. Tendremos la presencia de grandes artistas como Jimmy Álvarez y Marcelo Lalbay. Gracias. Gracias, Michelle. La oportunidad nuevamente de Lisbeth Bermeo y en sus palabras finales. Bueno, les invito a las diferentes ferias agropecuarias y de diferentes exposiciones. Gracias. Gracias, Lisbeth. De la misma forma, las palabras finales a Karen Jiménez. Distinguidos televidentes, público en general, les hago la más cordial invitación para las festividades. Para el sábado 7 de septiembre, a partir de las 20 horas, vamos a tener artistas invitados, la elección y proclamación de nuestra nueva soberana, el baile en su honor. Y, como no, también la invitación para las festividades que se van a realizar el 13, 14 y 15 de septiembre, donde vamos a tener varias sorpresas. Les esperamos, ya que su
presencia va a ser de vital importancia para dar realce a nuestra parroquia en sus 167 años de parroquialización. Muy bien, gracias a las tres señoritas, a Michelle, Lisbeth y Karen, les deseamos éxitos este fin de semana, el día sábado, que será la elección. Hacemos nosotros una pausa publicitaria, regresamos con más informaciones. Ágil Rent, emprendimiento gironense para brindar un servicio eficiente de Rent a Car. Le ofrecemos vehículos automáticos y estándar, por temporada vacacional, kilometraje ilimitado. Visítenos en la calle Antonio Flor y Córdoba, esquina, frente a la iglesia, o llámenos al celular 099-803-5962. Ágil Rent, rápido, fácil y seguro. Su vehículo en Girón. Se construye la nueva minería. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis, Danbury y Connecticut. Giros todos los días. Encomiendas miércoles y sábado. Estamos en Girón en la Antonio Flor 336 y Córdoba. Comuníquese al 2275-862 o al WhatsApp 099-323-4788. Además estamos en Cumbe, San Fernando y Chumblín. En Agengua, cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos y otros. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. El pasado sábado en el Salón del Pueblo se cumplió una asamblea convocada por la Prefectura de la SUAY para definir el presupuesto asignado a Girón y sus parroquias a ser invertidos en el año 2020. El recurso es muy bajo y la prioridad se centró hacia el cuidado de las fuentes hídricas. Veamos. Hoy más que nunca queremos decir a la Prefectura bienvenido. ¿Por qué? Porque es por la primera vez en la historia de la provincia de la SUAY. En la primera vez en la historia de la provincia de la SUAY, que la prefectura se acerca en términos reales y concretos, no en términos que se hacían en grandes asambleas y en la final, gran parte, nanay. El día de hoy hemos venido con todo el equipo de la prefectura, dando el valor que tenemos justamente estas asambleas. Básicamente, lo que queremos decir es que para nosotros Girón es uno de los territorios de mucha importancia, y Jaco Pérez ha dicho que aquí no solo nos une el hecho de que hay un consejero que ha estado también unido a la causa de la defensa del agua, sino que además que Girón ya dio una lección al país y a la provincia de decirle no a la minería en las fuentes de agua, ¿no es cierto?, declarar Girón territorio libre de minería. Que nosotros hoy venimos a planificar los proyectos comunitarios del 2020. Los del 2019, como conoce el señor alcalde y además consejero provincial, ya están en marcha. Ha sido muy valioso el aporte y el acercamiento que hemos tenido ahora con los compañeros, pues ya en las mesas de trabajo se han identificado varios proyectos que van a ser considerados por los técnicos de la prefectura, revisar si es que están dentro de las competencias de la prefectura, pues y bueno, serán planteados luego para ser trabajados.
Los recursos no son muchos, ¿no? Pero por eso mismo es importante de que se optimice y se canalicen de una manera correcta. Bueno, mayoritariamente, al ser competencia del GAT provincial, pues dentro de lo que es vial, producción, riego, se ha canalizado, al menos dentro de las periféricas, se ha canalizado para la protección de las nacientes de estas fuentes que abastecen para el riego y también para el consumo. Entonces, dentro de eso está la protección, así es como se ha elaborado esta distribución del presupuesto, que no es mucho. Déjeme decir que para Girón son alrededor de 40.000, bueno, 39.000 y algo, es la Asunción 32 y San Gerardo 30. Es poco, pero hay algún trabajo que se puede hacer con este recurso. Para mí me parece magnífico, siendo la primera vez que el Consejo Provincial nos está ayudando en unos pequeños recursos, que tenemos 39.000 dólares para todas las 20 y pico de comunidades que tenemos. Para mí es magnífico, por lo menos un granito de arena para nuestros barrios. Exclusivamente aquí en el cantón están identificados dentro de los cuatro ejes fundamentales de la prefectura: riego, vialidad, agroproducción y desarrollo económico. En esos ejes se van a trabajar aquí en el cantón. Hay un acuerdo entre la prefectura y la alcaldía, los técnicos harán los seguimientos respectivos, pues bueno, y todas las propuestas o los proyectos que se vayan generando, cada uno de los técnicos, por responsabilidad, incluso con los entes de control, deben hacer un seguimiento respectivo en su momento. La siguiente información la tomamos de un artículo de prensa de Diario El Mercurio de la ciudad de Cuenca. Dice: tres obras de gran escala para aumentar el turismo en Girón para este año. Se prevé que Girón cuente con tres obras que ayudarían a aumentar la presencia de turistas: un ascensor en El Chorro, una plaza para comercializar diferentes productos y 20 casetas destinadas como sitios de venta. Un proyecto que se encuentra más avanzado es la Plaza del Productor, la misma que será construida a unos cuantos metros del ingreso al centro de Girón y que da a la vía que lleva a Santa Isabel. El terreno, que será entregado por el GAT de Girón, está listo, al igual que una parte del presupuesto para la plaza requieren 240 mil dólares. El gobierno provincial tiene listo 80 mil dólares para iniciar con la construcción, que será dividida en dos partes. Con la plaza, que también será replicada en otros cantones de la SUAY, se pretende que los agricultores y los comerciantes vendan sus productos, ya sean estos alimentos cosechados en Girón y textiles de la región, a los cientos de personas que se dirigen hacia Yunguilla y hacia la costa. En el caso de El Chorro, en un principio se analizó cuatro opciones: el ascensor panorámico, el mejoramiento de las escalinatas que conducen hasta las cascadas, un teleférico y un funicular. En estas dos últimas ideas el costo era demasiado alto, mientras que las escalinatas solo servirían para los visitantes que tienen complicaciones físicas. Ante todo ello, se decidió preparar los estudios para el ascensor y para intervenir en las escaleras que están en los bajos del Chorro, en primera instancia con una inversión de 160 mil dólares por parte del gobierno provincial de la SUAY y un contraparte de 40 mil dólares del municipio de Girón. Se espera que este año empiece la construcción del ascensor, el mismo que partirá desde la primera cascada y ascenderá por lo menos 40 metros, en donde se emplazará un mirador. En China, en Shanghai National Forest Park, se instaló un ascensor al aire libre, en menor medida que se pretende contar con uno en El Chorro. La idea es que el ascensor alcance los 120 metros. No obstante, la infraestructura para ello se construirá por partes debido al presupuesto limitado. Hasta el momento el gobierno provincial ha tenido contacto con una empresa china para la construcción, pero se analiza en otras propuestas. El objetivo es no tener intermediarios para ahorrar los gastos. Por otro lado, junto a la vía Cuenca-Girón, cerca de llegar hasta este último cantón, se colocarán 20 casetas construidas con material reciclado, las mismas que serán desarmables. Para esto se requerirá 25 mil dólares, 20 mil dólares entregará el gobierno provincial y 5 mil dólares entregará el GAT de Girón.
Estas casetas, elaboradas con material reciclado, serán ubicadas cerca de llegar a Girón. Se espera que la primera caseta se muestre en unas 3 semanas y hasta el fin de año se colocarán a un lado de la vía para que sean utilizadas como locales comerciales dedicados a la venta de alimentos y textiles. Esto con el objetivo de que mejore el paisaje visual y sobre todo para apoyar a los negocios que con carpas se han instalado en la vía a Girón. Esta es, reiteramos una nota que la tomamos de diario El Mercurio. Con respecto a estos proyectos, conversamos con el arquitecto Jorge Delgado, coordinador de planificación de la prefectura de la SUAY. Aquí sus declaraciones. Inversiones conjuntas de la Municipalidad y Prefectura de la SUAY en proyectos e infraestructura turística. Sí. Se han estado haciendo los acercamientos con la alcaldía. Se tienen algunos proyectos, unas propuestas que se están trabajando, que han sido ya analizados, y el asunto, como se indicó hace un momento, es de que este eje fundamental de la Prefectura de Desarrollo Económico pueda identificar propuestas o proyectos que puedan mejorar las condiciones de vida de la población. 3 obras de gran escala: Plaza del Productor, ascensor en el Chorro, casetas desarmables con material descartable. Sí, justamente son esos proyectos. Se han estado conversando, están en un proceso de evaluación. El asunto es buscar, identificar elementos que se puedan volver íconos, como para que se pueda desarrollar el turismo, se pueda desarrollar la situación socioeconómica de la población acá en el Cantón 6. Es una propuesta o proyecto ya definido. Se está trabajando, le estamos llevando a nivel de propuesta en este momento, porque se están buscando revisar o viabilizar desde el asunto económico hasta el aspecto tecnológico. Estamos analizando, hay varias propuestas, pero de que los proyectos han sido revisados y van a ser prioridad en la administración del prefecto actual. Se habla de montos a ser invertidos. Sí, se había identificado ya unos montos. Como le digo, son montos referenciales, son montos que tal vez irán cambiando en algún determinado momento de acuerdo a la contraparte que vaya a entregar el municipio, porque aquí vamos a trabajar bajo el principio de esta nueva administración, la MINC. Entonces van a haber aportes desde la prefectura y aportes que luego tendrán que hacerlo el gobierno cantonal. ¿Qué plazos se tienen previstos para concretar los proyectos? La parte de los diseños son los que más se han avanzado. Luego, pues, usted considerará que todo el proceso precontractual demora, tiene un tiempo específico, pero la parte de diseño, de concepto que queremos manejar para el cantón está bastante avanzado. Aún no hemos podido concretar una entrevista con el señor alcalde de Girón sobre este tema, pero sí hemos dialogado con el director distrital de Educación sobre el terreno concedido para el proyecto de la Plaza del Productor, y también con el rector del plantel del Colegio Alejandro Andrade Cordero, licenciado Patricio Murillo, sobre este tema. Esto lo estaremos presentando la próxima semana en un informe que continuaremos sobre este tema. Atención, el domingo 25 de agosto, al finalizar la misa de las 11, según un relato de una persona que ingresó a visitar al señor de Girón, escuchó que una señora reclamaba en público, en el púlpito, sobre el extravío de un teléfono celular. El comunicado hizo que el visitante busque también su aparato electrónico, pero sorprendentemente tampoco estaba. Es decir, del templo se perdieron 2 celulares de lo que se conoce en cuestión de minutos. A decir del perjudicado, llamó a la policía y obtuvo una respuesta eficiente y bloquearon la calle hasta tratar de encontrar el celular, pero la tarea fue infructuosa. Llama a los fieles a tener cuidado, principalmente durante las aglomeraciones al salir. Recordemos que hace unos 3 meses un hecho también se presentó en el templo, cuando desconocidos interceptaron a un ciudadano haciéndose pasar por amigos de sus hijos y le pidieron que les mostrara el anillo que llevaba puesto en sus dedos. Lo engañaron diciendo que iban a tomar una foto, pero jamás regresaron. Así es que tener mucho cuidado.
Y hoy se procedió a la inauguración del año lectivo 2019-2020. El acto inaugural se desarrolló en la Unidad Educativa Ciudad de Girón. Estuvo presente el director distrital de 01-D03 Girón a Santa Isabel, licenciado Gustavo Salleri. Les tenemos un informe. Bienvenidos todos a este reto de aprender. Aprender bien, aprender con alegría y responsabilidad. Todos celebramos con una gran fiesta este acto de inauguración y nos sentimos comprometidos a trabajar mancomunadamente por el éxito de este proceso educativo. Efectivamente, estamos iniciando con total normalidad ya el nuevo periodo educativo aquí en el ciclo Sierra, en el Cantón Girón. Se está haciendo de una manera escalonada, es decir, paulatinamente irán ingresando según el cronograma expuesto ya en días anteriores en la página del Ministerio de Educación, en donde consta y todas las personas que pueden revisar este proceso, cualquier inquietud que tengan, constantemente están los boletines informativos de prensa. No hemos tenido ningún tipo de situación, ninguna novedad, estamos con completa normalidad, hemos superado todos los inconvenientes, pues, y también listos ya a iniciar con lo que es el tema de las escuelas a partir del 9 de septiembre, como estaba planificado. El llamado es más un tema de corresponsabilidad, tanto de los padres de familia, a involucrarnos en el proceso educativo desde el principio, llevar ese control. Recordemos que esta es una trilogía educativa donde únicamente no están pues los estudiantes como tal. También depende de un proceso adecuado el mantener esta corresponsabilidad con los compañeros docentes y los padres de familia, que deberán dar el acompañamiento desde el inicio con la finalidad de que el estudiante pues se pueda desarrollar a plenitud. La hora de entrada a nuestra institución es a las 7:20. Desde el año anterior estamos manteniendo una seguridad, que es cerrar la institución a las 7:20 y se abre la puerta a las 12:20. Esto con el motivo de que no entren personas aparte a la institución, y recalcar que los padres de familia tienen después de las 12:20 entrar a la institución para cualquier documentación o cualquier trámite que deseen hacer en nuestra institución. Nosotros tenemos una política: se cierra la puerta a las 7:20 y se la vuelve a abrir a las 7:30, que se encarga el señor conserje, quien se les hace pasar a los estudiantes que llegaron atrasados al departamento de inspección y se integran a la segunda hora. Bueno. Y los padres de familia tienen conocimiento porque firman un acta al momento de la legalización de la matrícula, en donde está plasmado todas las cosas que tiene y que se da dentro de la institución. Nuestra institución tiene tres salidas o tres momentos de salida, que son a las 12:10 del ciclo básico, a las 13:10 el bachillerato en ciencias y a las 13:50 el bachillerato técnico. Y al inicio de clases siempre se dan las recomendaciones. En esta ocasión el licenciado Gustavo Celleri, director distrital de educación, se refirió sobre la prohibición que existe de no poder direccionar por parte de ninguna persona, maestros ni directores, la compra de útiles escolares o uniformes en ciertos establecimientos. También se refirió hacia los bares escolares y otras situaciones. Veamos. Un llamado pues a los padres de familia que no están obligados a comprar los útiles o los uniformes en lugares específicos. Tienen pues siempre esta oportunidad de escoger pues según lo más conveniente, de acuerdo a sus necesidades, siempre y cuando nosotros también debemos recordar que el Estado garantiza la entrega de textos y los uniformes que ya han sido entregados durante la semana anterior. Entonces, para que este inicio de clase sea con completa normalidad. Por otro lado, hacemos un llamado también a los bazares, papelerías que expenden útiles escolares, a mantener una lista de precios que no debe superar un salario mínimo. Entonces, el pedido de la señora ministra es que en estos lugares pues se mantenga los precios como fue el año anterior.
Sí, nosotros hemos direccionado ya los comunicados pertinentes con la finalidad de que se pueda dar incluso hasta el reciclaje de útiles. ¿Esto qué significa? Puede haber casos en los que estudiantes tienen cuadernos que no fueron utilizados al 100% el año anterior, entonces podrían volverlos a utilizar. Entonces el llamado es esta austeridad con la finalidad de que se puedan desarrollar las actividades, pero teniendo también pues un buen uso de los materiales que ya fueron adquiridos en años anteriores. Los docentes tienen conocimiento de que ellos no pueden sesgar a los padres de familia algún establecimiento en específico, eso está completamente prohibido, y en caso de nosotros verificar esta situación, pues se actuaría conforme a la ley. Así es, existe ya pues las directrices del departamento de ASRE, pues estará pendiente del normal funcionamiento y que cumplan conforme a las normativas sanitarias pertinentes para que se desarrolle con total normalidad y se pueda brindar un servicio de calidad como se estipula y está pues en el contrato que se ha firmado con cada una de las personas ganadoras de los concursos. Bueno, primero poner en conocimiento de la autoridad dentro de la institución para de esta manera proceder a hacer una convocatoria pues a las personas, primero el representante del VAR escolar para darle a conocer las inconsistencias. En el caso de ser algún tema mayor, pues se iniciará una denuncia formal ante los organismos correspondientes, entre estos el Ministerio de Salud y lógicamente el Ministerio de Educación desde la parte contractual. Y de esta manera pues se verificará las situaciones que puedan darse y los correctivos del caso en un tiempo prudente según lo determina el debido proceso. Satisfacción de organizadores y participantes en la colonia vacacional Vamos en Chiva, inmerso en el proyecto Cuyuy, cuyo mentalizador es Jason Mosquera. La colonia finalizó con una gincana ciclística. Aquí los detalles. Bueno, hoy día es el día de clausura de la colonia vacacional Vamos en Chiva. Lo hemos estado realizando por un mes y medio con inscripción de alrededor de 35 alumnos. Tenemos alrededor de más de 35 participantes, aparte de los chicos que participaron de la colonia vacacional, están inscritos adultos de la comunidad de Girón, así que es una muy buena recepción. Estamos muy contentos y con algunas fallas, porque tenemos que aprender sobre este tipo de eventos aún más, pero ya iremos mejorando para los siguientes años. ¿Satisfacción por el trabajo cumplido? Sí, muy contento, muy motivado. Se ve que la gente le gusta bastante aquí la bicicleta y seguiremos trabajando para tratar de abrirnos una escuela de ciclismo. Ahora esa gincana, la participación también, como le ha visto, es del número que esperaba, más o menos. La verdad esperaba un número menor, pero hemos realizado la publicidad, la que hemos podido realizar. Tal vez no se llegue a toda la gente, pero estamos demasiado contentos con la recepción que hemos tenido hoy en día. Más de 35 participantes no es nada mal para el primer año de un evento. Me pareció muy entretenida porque estamos haciendo ejercicio y a la vez nos estamos divirtiendo entre todos los compañeros. ¿Obstáculo estaba difícil o no? No estaba difícil, solo que en una parte me confundí ya que estaba nerviosa. Ya, ¿qué le parece la asistencia del público? ¿Les están apoyando? ¿Les hacen falta todo eso? Eso me motiva más todavía para seguir haciendo ciclismo. Ya, ¿usted está participando de la colonia de Jason? Sí, vamos en Chiva. Ya, ¿le parece buena esa idea? Sí. Muy genial, muy chévere. ¿Qué nomás le hicieron allí? Los obstáculos. ¿Qué más? Los quizás. Estamos muy chévere. ¿Qué nomás hacen cuando vienen a las clases? Deportes, circuitos, atravesamos rampas. Me encanta. La intención de realizar estas actividades es como una herramienta para alejarles de cosas negativas que existen en el mundo. Así que esa será uno de nuestros objetivos.
enfocarnos en promocionar el deporte, promocionar la actividad física y promocionar la buena educación con el fin de realizar y de crear buenos seres humanos. Felicito al profe Jason por este proyecto, que tiene una muy buena iniciativa, porque está apoyando a los niños en el deporte, y espero que las autoridades también lo apoyen. ¿Algún proyecto nuevo que esté en mente? Por ahora no tenemos en mente otro proyecto aparte del ciclismo. Estamos muy motivados con este tema, ya que ha habido muy buena acogida, así que en caso de haber otro proyecto, pues les estaremos avisando con anticipación. Atención a estos comunicados del GAD Municipal del Cantón Girón. En el marco de la ordenanza que conforma y regula el funcionamiento del sistema de participación ciudadana y control social, y siendo una responsabilidad informar sobre la ejecución de proyectos que se vienen desarrollando, realiza la cordial invitación a participar de la socialización de obras de impacto cantonal que serán ejecutadas en el año 2020. Esperamos contar con su valiosa presencia y participación de este importante proceso el viernes 6 de septiembre a las 16 horas en la sala de sesiones del Palacio Municipal. Otra notificación del GAD Municipal dice: se procederá a la emisión de los títulos de crédito por concepto de contribución especial de mejoras de la obra realizada en el año 2015, regeneración urbana consistente en el cambio de alcantarillado existente, repavimentación articulada y remodelación de veredas en las calles. García Moreno entre Simón Bolívar y Arturo Sández, Elías Astudillo, Antonio Flor entre García Moreno y Córdoba, Eugenio Espejo y Córdoba entre Antonio Flor y Arturo Sández. La obra tuvo un costo de $679,470 y desde el lunes 2 de septiembre del presente año podrán acercarse a la municipalidad a conocer los valores a pagar, mismos que serán diferidos a 10 años en cuotas semestrales. Del mismo modo, se procederá a la emisión de los títulos de crédito por concepto de contribución especial de mejoras de la obra ejecutada en el año 2012, construcción del sistema de agua potable en el área urbana del Cantón Girón. La obra tuvo un costo de $718,348 y desde el lunes 2 de septiembre del presente año podrán acercarse a la municipalidad a conocer los valores a pagar, mismos que serán diferidos a 10 años en cuotas semestrales. Recordamos a los abonados del sistema de televisión por cable, Girón TV, Chabelo TV, y a quienes también tienen el servicio de internet, acercarse a pagar sus valores adeudados. Caso contrario, en estos días se ha procedido o ha iniciado ya el proceso de corte del servicio. Evite estos inconvenientes y pague a tiempo sus deudas. Les recordamos que luego de la cadena presidencial estaremos con el informe que desde la Municipalidad del Cantón Girón envían los concejales del Cantón Girón. Con esto nos despedimos. Gracias, muy buenas noches.